Reportajes Tele 13. Mire, las cifras son realmente impactantes. Se trata de un récord histórico, según revela el Servicio Jesuita a Migrantes, que logró obtener esta información solicitándolo a la PDI vía transparencia. Hace 6 años, ni siquiera alcanzaban a ser 1.800 personas. En 2018, la cifra ya se triplicaba. Y hoy llegamos a esto. Son 14 veces más que el 2015. Solo desde enero hasta julio de este año, las personas que han ingresado a Chile por pasos no habilitados llegan casi a las 24.000. Se trata de una curva que sigue en aumento. Y ojo, que solo llega hasta el mes de julio, porque las cifras de agosto, cuando se produce la segunda ola migratoria en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, aún son un misterio. El gobierno asegura que tendrá las propias dentro de 4 días más. ¿Qué pasa mientras tanto en la frontera y en las regiones del norte del país? Una preocupante y notoria falta de control, no solo en el ingreso al territorio nacional, sino en las nuevas rutas o desvíos que se utilizan hoy para evitar la acción policial y también sanitaria. Eso sin contar la impune acción de mafias, de coyotes y transportes piratas. Esto es Reportajes de Tele 13. ¿Cuánto es que está cobrando el pasaje para la aduana, para la vaina esa? ¿Para Loa? Dos. Pero está que se le apaga, ¿no? Hay que preguntarle cuánto le falta al otro para que salga, pues. Vale 25. Basta ir a la calle Esmeralda del casco histórico de Iquique, zona conocida como el barrio boliviano, para ver lo impune que opera el transporte informal para inmigrantes. Antofagasta, ¿cómo llegamos? Chamo, estoy afuera. ¿Tú vienes para Antofagasta? Sí, para Antofagasta tengo que decir la mía. ¿A las 10? ¿Cuánto? 35. ¿Cuándo vas? Para Santiago. Pero del Loa para allá, ¿cuánto? Del Loa para allá, ¿cuánto está? Por ahí 30 lucas. Veremos que estos precios varían en el camino y la oferta va subiendo y cambiando. Santiago, Antofagasta, por favor, que hablen ahora para Antofagasta. ¿Antofagasta? ¿Y en qué es? ¿Qué transporte es? Nos hacemos pasar por inmigrantes y esta persona nos ofrece llevarnos supuestamente en un bus que traslada mineros hacia Antofagasta. Asegura tener 10 cupos para extranjeros indocumentados. Ya, y el control del Loa, ¿cómo lo podemos pasar? La cuarentena de la gente que no, que es de la mina, eso se la dan a ustedes. O sea, no tienen ningún control. Es todo un mercado creado al alero de extranjeros que ingresan a diario de manera ilegal a Chile, los que por su condición no pueden comprar pasajes en el mercado formal, pasajeros que buscan ir sorteando los diversos controles nacionales. ¿Cuánto cobra? ¿Ah? ¿A dónde va? ¿En qué va? Y aquí, mafias organizadas ofrecen servicios hasta Santiago, aunque en verdad es hasta el Loa, aduana que está apenas a 150 kilómetros de Iquique. Les dicen que de ahí pueden seguir su viaje sin problemas a la capital, lo que es una verdad a medias. Ya llamo, me cancelan el tiro para poder cancelar. Al final, lo del bus y cupos de minería era mentira. Nos lleva donde este auto. Por 30 mil pesos cada uno lo abordamos con la promesa que nos llevaría hasta la aduana del Loa y nos haría cruzar el control sin ser vistos. Ya, acomódate ahí que van ellos también. Falta uno para Loa, ¿no? ¿Pero por qué si hay tres? No, yo falta ya solo, otro no voy a dejar. Ah, otro no voy a dejar. Yo te apago, ¿eh? Yo te apago. ¿Cuánto te pagó Alejandro, hermano? No me ha pagado nada, hermano. Es un mundo controlado por estas bandas donde si algo no le parece, hay pocas opciones de reclamar. Los bolivianos que acaban de pasar Colchane completan la nómina de pasajeros, al tiempo que el chofer nos informa los pasos a seguir una vez que lleguemos al control del Loa. ¿Fácil tomar transporte allá en el Loa? Sí, después que lo que tienes que tratar de pasar, ¿sabes? ¿Ya? Ahí, ya que fue de este lado ya estamos tranquilos. ¿Tú nos muestras? ¿Cómo? ¿Tú nos muestras? ¿A quién muestro? En la ruta. Yo le voy a explicar de lejos porque no puedo llegar hasta allá. Pero van a tener pérdida porque no son los únicos. Nuestros compañeros de viaje están cansados.
Anoche cruzaron la frontera y tienen como destino final la región metropolitana, donde esperan trabajar como temporeros. No es primera vez que ingresan ilegales en un viaje cuyo primer objetivo es llegar a Antofagasta. Pero, ¿cómo cruzaron la frontera y llegaron hasta Iquique? Marcha atrás. Dale eso. Tírate por el lado. Esta es la localidad de Colchane que colinda con Bolivia. Son pasadas las 12 de la noche y para un poblado de frontera cerrada y de poco más de 1000 habitantes, vaya que presenta movimiento. Lo que ve son extranjeros de Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador. Todas estas van trasladan gente hasta Iquique. Y aunque ya estamos en toque de queda, eso no es impedimento para movilizar inmigrantes. Tampoco lo son los controles que hay en el trayecto. Pero hay que pagar el doble de lo normal, como nos aclara este captador de extranjeros. ¿40.000 cada uno? Sí, sí. Pero está lleno ya. Sí. No, ellos por eso cobran y al informante pagan al frente, en el camino tienen loro, informante. Si están mal las cosas, pare, dice, espera. Por eso a ellos más les sale caro. A 6 calles de este lugar está este otro grupo de inmigrantes que está en el control de carabineros. Son los que han tomado el camino de la minoría. Son pasadas las 12 de la noche acá en Colchane. El grupo que está a mi espalda son inmigrantes que decidieron autodenunciarse. Ahora todos ellos son trasladados en un bus fiscal hasta Iquique, ciudad donde deberán hacer cuarentena y donde se les efectuará el test para saber si están contagiados de COVID. Pero volvamos a las van que trasladan a quienes no quieren autodenunciarse. Estas parten cada 30 o 40 minutos llenas. Seguimos a una. Ahí va con extranjero adentro y se va por este camino para saltar el control policial que está hacia nuestra izquierda. Es un viaje de casi 4 horas hasta Iquique, pero ¿por qué unos pocos se autodenuncian y la mayoría no lo hace? ¿Y ustedes por qué no se autodenunciaron? No, alguno lo dice que es bueno y otro lo dice que es malo, por eso... Porque a veces, muchas veces han dicho que han perdido el caso y lo deportan, pues entonces todo este trayecto que hicimos, tenemos días sin dormir... Por miedo que hasta ya no nos dejan entrar también, pues luego... Pero no nos habían dicho que teníamos que autodenunciar. Porque hasta nadie lo ha controlado desde que ingresaron, entonces, Chile. No. Entonces, si después nos mandan para atrás otra vez, preferimos seguir, pues... Los que se autodenuncian deben hacer cuarentena en albergues de Iquique. Y luego es verdad que pueden trasladarse a otra ciudad sin necesidad de esconderse o pagando buses piratas, pues tendrán su papel que indica que no están contagiados de COVID. Pero la mayoría no cuenta con dinero y se quedan en Iquique en lugares como este. O este otro. O en la playa durmiendo de noche y pidiendo dinero de día hasta conseguir lo suficiente para poder seguir rumbo a la capital. Pero adentro de esta van que va rumbo a Iquique desde Colchane, en plena madrugada, se trasladan los que deciden no dejar constancia de su ingreso a Chile. Ellos son la llamada cifra negra. Nosotros, en este auto pirata que no tiene ni espejos laterales, vamos con otros inmigrantes que tampoco se autodenunciaron rumbo a la aduana del Loa. Pagamos 30.000 pesos por este transporte, pero... ¿Sabe cuánto vale un bus oficial que incluso va más lejos, hasta Tocopilla? ¿Cuánto vale el pasaje a Tocopilla? 10.000. ¿Y a Antofagasta? 13.000. Es el abuso del transporte pirata que ni siquiera nos deja en la misma aduana del Loa como prometieron. ¿Cómo? Por favor, no te por allá, detrás de todo eso, por el camino. ¿Ahora qué sigue? ¿Ah? Sí. ¿Cierto? Lo que sigue, como nos indican estos inmigrantes, es caminar por la orilla de la playa para sortear el control de carabineros. El control aduanero del Loa está a mi izquierda, así es que la mayoría de los extranjeros se ven acá, junto al mar. Por este camino avanzan aproximadamente 1 kilómetro hasta saltar el control y luego tratar de buscar transporte que lo lleve hasta Antofagasta en principio y luego desde ahí poder llegar a Santiago. En la madrugada,
Las van que trasladan inmigrantes desde Colchán y Iquique se detienen en plena carretera, dos kilómetros antes de llegar a Guara, donde existe otro control de carabineros y aduana sanitaria. ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Está bajando gente de plomo! ¡Súbete! Ahí lo acaba de dejar. ¿Y el otro está dejando más adelante? No hay nadie que desconozca cada desvío, cada nueva forma de saltar los controles. Aquí se bajan los pasajeros indocumentados e inician una travesía por el desierto en línea diagonal, en medio del frío, escondidos en la noche. Ahí fuera el desierto. Van a burlar el control. Están caminando por el desierto para burlar el control. Pasado Guara, los esperan las van para seguir el viaje hasta la ciudad histórica. Es evidente que existe un colapso migratorio en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, situación que denunciamos hace más de un año en Colchane y que por falta de acciones concretas del gobierno vemos que se ha extendido a todo el país. En el Loa, en el improvisado paradero del transporte clandestino, basta estar unos minutos para ver llegar a migrantes. Y a otro. Y a otro. Y otro más. Solo el 18% se queda en Tarapacá y la gran mayoría se desplaza hacia Santiago y otras regiones. Ahí se va presentando, ¿no?, estas situaciones irregulares, ilegales, estas mafias que operan y que operan porque no hay presencia institucional, porque no hemos hecho las cosas bien y se les permite que operen porque también hay falta de fiscalización y falta de intervención por parte del gobierno. Tras cruzar por la orilla de la playa, al otro lado del Loa, lejos del control, comienzan a juntarse los migrantes que llegaron en transportes piratas. Y de aquí para adelante vuelve a aparecer el transporte informal. Ah, no, gato copilla. ¿Cuánto va? ¿Antofagasta va? ¿Antofagasta? Sí. No, amigo, tienen que salir de acá, Tocopilla. Tocopilla no va a poder respirar esto, ¿y cuánto vale la Tocopilla? Ok. Entre la aduana del Loa y Tocopilla hay 81 kilómetros y como les mostramos antes, el pasaje formal desde Iquique a Tocopilla cuesta 10 mil pesos. En esta parte, los que no tienen dinero solo les queda la opción de caminar. Otros se trasladan en la condición que sea como les mostramos la semana pasada. El objetivo es llegar acá, a Antofagasta, donde el terminal luce diariamente así, con extranjeros que quieren en su mayoría llegar hasta Santiago, donde piensan que hay abundantes ofertas laborales. Una ola migratoria que comenzó a llegar desde el 18 de agosto al terminal de buses de Antofagasta y no ha parado un solo día. Esta es la cantidad de extranjeros que aquí se habilitó un laboratorio express para hacerles a todos test para saber si están o no contagiados de COVID. Quienes salen negativos pueden seguir sin problemas su viaje a la capital, más allá de estar indocumentados. El control es sanitario y no represivo. Bueno, del 18 de agosto tenemos un plan que se implementó en Antofagasta por una cantidad inusual de migrantes que empezaron a llegar a este terminal. Hasta la fecha llegamos 5.825 test con 72 positivos, esto en el terminal de Antofagasta. Cerca de 6.000 en apenas 18 días y solo en el terminal de buses de Antofagasta. Y nuevamente las cifras no calzan. En la moneda llevan una cuenta bien distinta. Aseguran que los ingresos ilegales son apenas el 18% de lo que se vivió en el verano durante la primera ola migratoria. Es decir, si usted estima que entre los meses de octubre a febrero del año 2020 a 2021 eran detectados ingresando a Chile entre 2.300 y 3.500 personas, hoy día las detecciones en Colchane están alrededor de las 700 y 800 personas. Entonces, según el gobierno, serían apenas 26 ingresos ilegales por día. No calzan con estas imágenes, ni con estas, y con la cuenta que lleva el propio delegado presidencial. Solo a nivel de testeo están ingresando en torno a los 400, más de 400 personas por día, el día de hoy. Pasadas las 3 de la mañana, llega este grupo de extranjeros a Iquique. Son dejados en el centro, en el mismo punto donde funciona el mercado de transporte clandestino que traslada a Loa.
dejados a su suerte, cansados, listos para esperar que amanezca y encontrarse con la abundante oferta de viajes en Iquique. ¿Qué transporte es? Control para evitar que entren ilegalmente al país, escaso. Controles policiales para al menos saber cuántos migrantes entran, mínimo. Controles sanitarios solo para autodenunciados. Acción policial en las nuevas rutas para evadir controles, cero. Control a las mafias de coyotes y al transporte pirata. Las imágenes hablan por sí solas.